Pues siempre me ha gustado la música, siempre he tocado la guitarra, siempre me ha gustado todo lo que sea manualidades, diseño, la creatividad. Y bueno, pues coincidió que cuando por la crisis de la construcción, yo me dedico a la construcción, pues hay un parón, tuve mucho tiempo y bueno, pues algo tengo que hacer para salud mental. Y dije, pues nada, pues voy a ver qué tal se me va por aquí. Estuve probando con una guitarra vieja que tenía por ahí. Me gustaba mucho una guitarra como esta, que es así de las de Dire Straits y tal. Y dije, pues mira si soy capaz de hacer algo así. De guitarras que me da la gente o que compro igual pues baratas, gente que las vende y que no las usa, y luego también pues cajas de gambas, maletines de pinturas, un poco inspirado en lo que hacían los negros del algodón, que digo yo, pues todos los que no tenían dinero para hacerse guitarras y cogían con cajas de puros y se hacían guitarras, hacían instrumentos, ukeleles, violines y demás, se llaman cigarbox. Pues un poco inspirado en esa forma, digamos, de hacer instrumentos, y bueno, pues abrí cuatro cajas de puros, pues suelen ser de cartón casi todas, pero bueno, de cajas de gambas que son de madera, cajas de maletines de pinturas, y dije, bueno, pues un poco inspirado en esa idea, pues. Los instrumentos están para tocarlos. Claro, y no solo es que se recuperen los materiales o que visualmente sean bonitos, sino que suenan, ¿no? Se puede hacer música con ellos. Sí. De hecho, además, tengo la suerte de tener unos compañeros de banda en los cuales estos instrumentos pueden sonar. La música que hacemos es música que recuerden por la música americana, pues raíces country, pues más folk y así. Pues estos instrumentos pues van muy bien con ese tipo de música, entonces cuando toco con ellos toco con estos instrumentos y para mí es una suerte poder hacerlos. Se dio cuenta que con este tipo de sonido de gata le venía muy bien a cosas como pues la guitarra acústica, ¿no? Que es una guitarra este tubillo, ¿eh? Entonces para el blues, para otros tipos de música, pues esto va muy bien, tiene mucho sustain y demás. Entonces es un tipo de guitarras que se utilizan mucho en la música blues. Y un sonido así como muy americano y muy sureño y muy
del mundo. Nos he presentado, Dani, Pablo, son compañeros de banda. Les he convencido para que vengan, no vaya a ser que no viniera nadie, pero me he tocado las paredes, así que he dicho que ha venido. Y cómo se convence en este mundo, pues se convence. ¡Aplaudiendo! ¡Ah, pagando! Así que ya que lo hago, nos abrazamos. Somos duros, madre. Vale. Me gusta estar por aquí, Juan. Sí. Pues nada, vamos a echar un trocito de mía, no estoy así, vais un poco viendo cómo. ¿Los haces para ti, para exponer, o los vendes también? Las hago para mí, las hago porque me apetece hacerlos, porque me lo pide el cuerpo. He hecho en tarros, sí que me han hecho en tarros, pero bueno, la idea no es esa. Si a alguien le gusta y quiera una, pues bueno, aquí os habla, ¿no? Pero bueno, la idea es más, las hago porque me lo pide el cuerpo y básicamente. ¿Como un hobby? Es un hobby, sí, sí. Tengo que decir que no soy luthier, que mucha gente me dice, ay, aquí luthier y tal, no soy luthier. Respeto mucho el trabajo de los luthiers y de hecho una guitarra que tengo yo más decente, si la llevo al luthier para que me la ajuste, porque yo no me atrevo.
lo que empieza con sus cursos, tiene sus herramientas, independiente en trabajar en su trabajo, en su profesión, y esto para mí es un hobby. Entonces, bueno, yo ahora no soy un tío, me dedico a otra cosa, y esto sí, pues es un hobby. Todo lo que tenemos todos en casa, un taladro, una lijadora y tal, pues es todo lo que hago. El aprendizaje es prueba de error. Yo realmente no lo he hecho cursillos tampoco y simplemente pues, es una afición que he ido desarrollando a base de piedras en el camino. La primera guitarra que hice, que era así, pues, casi una anterior a esta, muy parecida a esta, pues empecé a experimentar con ella y eso, pues empecé a ponerle cuerdas, se me deformó. Lo que era un círculo se convierte en una elipse al poner las cuerdas y a comprimirla y bueno, pues voy aprendiendo, ¿no? Pues hay que poner un refuerzo, ahora esto, ahora lo otro. El puente no lo ponía donde tenía que estar y resulta que era imposible que sonase al final. Entonces he aprendido que era el tintaje. Bueno, pues todas esas cosas que te van enseñando los instrumentos y que vas un poco investigando. Siempre que tengo una guitarra como la de... ¿La de un disco? Sí, la de un disco de Dire Straits. A mí me interesa, me ha gustado, siempre me ha marcado la vida y yo siempre tenía una guitarra como la de la portada de Bob Dylan, que era esta. Y dije, bueno, pues voy a experimentar y voy a jugar a ver qué pasa. Y una guitarra vieja que tenía en un armario que me dio una mujer, una amiga de mis padres, una mujer, y dije, bueno, pues como la iban a tirar, pues no, voy a experimentar con esto. Entonces empecé a meter en la sierra y a juguetear con ella. Empecé a investigar lo que era esa guitarra, ese tipo de guitarras, porque tenía ese sonido tan característico que sonaba como así, como un poco a lata, un poco metálico, como a lata, ¿no? Dijeron, vamos a inventar un sistema resonador. ¿En qué consiste? Pues básicamente es una especie de cono, una tapa de aluminio, que es un altavoz. Entonces lo que es el puente es una pieza que apoya en ese cono. Al vibrar las cuerdas, vibra este cono resonador que se llama. Entonces, claro, aumentaba el volumen mucho y entonces era un poco la clave, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí, esto es una tapa de paellera, pues esos con los resonadores de aluminio, pues en Estados Unidos pues sí te los encuentras, pero aquí no es muy habitual, ¿no? Y como a mí lo que me apetece es hacer todo pues con materiales humildes, sencillos, ¿no? Que podemos tener todos en casa y demás, pues bueno, pues igual no sonarán como aquella, pero bueno, tenéis ya, ¿no? Esto es una tapa de paellera, esto es una tapa de esta de sartén que podemos encontrar en cualquier bazar. Y además dije, bueno, pues voy a experimentar un poco con el mismo criterio, pues intentar crear algo que tal. Y ahí empezó todo. Con el tiempo fueron viendo que las guitarras resonadoras pues tenían ese sonido característico y venían muy bien para tocar el blues. ¿No?
sean materiales humildes, ¿eh? Porque al final, si quieres, puedes comprar todas las piezas y montártelo, no es la idea. La idea es utilizar, digamos, los recursos más sencillos, los más humildes, incluso cosas que estén destinadas para otras cosas, e igual pues reutilizarlos en esto, ¿no? Pues igual hay en algunos sitios pues filtros de estos de fregaderos, tapas de sartén, pues un poco, pues cosas sencillas y humildes que no valgan dinero, porque con dinero todos hacemos cosas, ¿no? Al final, si compras un mástil hecho, si compras todo por piezas y no solo tienes que montar, pues tampoco tiene mérito. Encofrar de la obra y tiene un sonido muy diferente que recuerda mucho al country, también con lo poca cosa que es, da mucho juego también, tiene un sonido muy diferente. Lo que es el lapestil, los dobros, que son estos que tienen ahí ese plato ahí raro, pues sí, pero un poco todo también, ¿eh? Hay otros que son instrumentos que yo llamo instrumentos del mundo, que son gente que se viene de vacaciones con instrumentos muy raros, que los tienen de decoración, no los usan, y lo que hago es un poco reconvertirlos para que se puedan tocar y hacerlos sonar. Veo cosas y digo, bueno, pues con eso algo puedo hacer, ya iré viendo, o directamente, esto me pide que sea un banjo, o esto me pide que sea un dobro, o lo que sea. Sí. Además, muchas veces pienso que si se mercantiliza esto, empiezo a pensar en cuántas horas meto para cobrar
ya pierde el encanto, ya no se hace las cosas de la misma manera. No, no, las hago porque me apetece, si se venden bien, y además, como yo realmente lo que hago es prueba-error, o sea, es aprender con instrumentos, pues al final no son instrumentos perfectos, no son comparables con otros que salen de fábrica, que los hacen perfectos, ¿no? Estos al final son cacharros, que digo yo, ¿no? Entonces al final, pues son experimentos, y como tal, pues son cosas mejorables, pero bueno, suenan a cacharros, no suena a una guitarra. Suena a cacharro es una virtud también, ¿eh? Que realmente, pues claro, aquí igual no tenemos esa cultura, pero los americanos se hacen ellos todo en casa, y cogen cualquier cosa y con eso hacen música, ¿no? Y es un poco la idea, ¿no? Hacer música con cualquier cosa, da igual que no suene la mejor guitarra del mundo, pero con eso se puede hacer música, entonces con eso ya me vale. Y si no sale bien, pues no pasa nada, tampoco te gastas excesivo dinero, ¿no? Estás probando, hombre, si te gastas mucho dinero es lo que no vale la pena, ¿no? Gastarte mucho dinero para esto, al final experimentar y experimentar con cosas sencillas, entonces es más, así te atreves. Pues las primeras guitarras que hacía, pues se decía, uy, qué burro, ¿cómo podía hacer esto? Se me doblaban, se me deformaban al tensar las cuerdas, y decía, joba, claro, entonces conforme iban pasando esas cosas, decía, bueno, ¿cómo soluciono esto? Pues así, ¿sabes? Y así es. Pero lo bonito, el aprendizaje también. De hecho, yo creo que el objetivo no es tanto el tenerlas, sino el hacerlas. Una vez que ya la tengo hecha, pues normalmente están aparcadas, ¿eh? Están por ahí igual, o en el trastero, o lo que sea, porque yo lo que me pide el cuerpo es hacerlas, no tenerlas. Entonces, una vez que las tengo, mira, ya están hechas, ya la siguiente. Lo bonito es el proceso.
casa de los suegros, en Funes, en casa de los abuelos, pues tiene ahí el suegro pues un local pequeño, un mini taller, y tengo lo que, pues eso, pues una sierra de calar, una lijadora y un taladro, no tengo más. O sea, yo no soy luthier tampoco, entonces no tengo herramienta como los luthiers, ni como, pues con cosas que tenemos todos. So they had to find their tracks to do the way.